La música y sus intérpretes son los protagonistas hoy en Lunes de Cinemateca. Iniciemos este programa con la Escuela de Música del CINEM y su labor tan importante para llevar un instrumento para todos. El Sistema Nacional de Educación Musical, CINEM, reúne a 28 escuelas en este momento, 28 escuelas y orquestas musicales que le dan la oportunidad a los niños de Costa Rica de estudiar música desde muy temprana edad. ¿De dónde vino la idea de este proyecto? Hice contacto con el maestro Abreu. El maestro Abreu es el líder del Sistema Nacional de Educación Musical de Venezuela, que es algo espectacular, que tiene ahora 33 años de existencia y unos frutos extraordinarios. Tenemos contacto con ellos, ellos nos han asesorado. El impulso que hemos tenido para desarrollarnos ha sido sobre todo de las comunidades, de los niños y las niñas del país, de los padres de familia que los impulsan, de los abuelos, de toda la comunidad que se interesa en que estos niños tengan la oportunidad de aprender música. En realidad yo creo que el CINEM ha venido a llenar un vacío que existe en el mundo de la música en Costa Rica desde la década de los años 70. Porque si bien es cierto, el programa juvenil, la renovación de la Sinfónica Nacional y la creación del programa juvenil en la década de los 70 vino a dar un impulso importantísimo y a crear toda una revolución musical en el país, no se previó la necesidad de que ese programa se extendiera a todo el territorio nacional. Y es precisamente una de las cosas que está logrando el CINEM ahora. Mi nombre es Leslie Bermúdez Mena, tengo 13 años y vivo en Pochote de Punta Arenas. Antonio Urbina Ugalde, tengo 24 años y vivo en San José. Yo soy Cristian Salas Acuña, vivo en Desamparados y tengo 15 años. Mi nombre es Braulio Maña Quiroz, tengo 18 años, vivo en Turrujal de Acosta. Filosofía universal, la música es para todos, no le cerramos la puerta a nadie, es música sin fronteras, como lo ha dicho el director del CINEM, Ricardo Vargas, y esto se demuestra en la práctica, abriendo programas para toda la gente, es como crecer con la música para los niños de los Encinais, las guarderías estatales de Costa Rica, ya hay varias de las guarderías estatales que cuentan con un programa que se llama Crecer con la Música, que le está dando la oportunidad a los niños en una gran mayoría de madres solteras que tienen que trabajar porque son las cabezas de la familia, les está dando la oportunidad de crecer con música. Y además contamos en este momento con tres programas MAT, Música con Accesibilidad para Todos, que son programas de atención a niños y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad.
nos planteamos que habían cuatro actores principales en el proceso: el Estado, los gobiernos locales, la empresa privada y la comunidad a través de los padres de familia. Uno de los señores en Aguasarcas de San Carlos, que nos consiguió el lote para construir la escuela que pensamos que vamos a poder construir en el futuro, que nos lo cedió, es un señor también que es un adulto mayor, que muy conmovedoramente lo puso, dijo: cuando yo era niño, mi única oportunidad era la de ser peón en una finca. Yo ahora me siento absolutamente conmovido y contento de que los niños de Aguasarcas tengan oportunidad de estudiar música y no solamente de ser peones. Yo estudio música hace año y medio. Yo antes soñaba así, que tal vez agarraba palillos así, comenzaba a hacer que tenía un violín o algo así. Y yo me imaginaba tocando algún instrumento. Nunca me imaginé que fuera a haber una escuela de música aquí. Desde hace 5 años y medio estoy yendo a la Escuela Municipal de Música de Tres Ríos, ahí donde estudio, y llevo un plan de estudio que al final es un título evaluado por el Ministerio de Educación que le sirve a uno para dar clases. El profesor de música en el colegio empezó con un proyecto que fue ingresar instrumentos de viento al colegio. Había compañeras mías que habían entrado, entonces a mí me gustó mucho y yo le pedí a él que si me podía dar el trombón para yo aprender. Entonces ya él me lo prestó y ya ahí luego ingresé a la escuela de música porque ya quería como estudiar más a fondo el instrumento. Sí, siempre me ha gustado la música, me llama mucho la atención. Yo empecé de cero realmente cuando me matriculé y también la lectura musical. Empecé desde nivel 1, pero nunca había pensado estar en una orquesta tan alta. Vamos a empezar con Marte. Es llena de energía, es llena de vida. No puede sonar blum, 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 blum. Tiene que sonar ta, 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 ta. La Orquesta de la Papaya y Ruido Infinito son dos documentales sobre una orquesta que lleva más allá de las salas de concierto su arte. Estos músicos internacionales han documentado su trabajo a la vez que hacen lo que más les gusta, compartir su música. Se trata de una orquesta donde tenemos ritmos de diferentes países. Hay tantos instrumentos, pero hay instrumentos que no se reconocían, por lo menos en Panamá, y creo que en Centroamérica tampoco. Por lo menos las tortugas, el tambor garífona, las marimbas, yo tampoco tenía idea de lo que eran las marimbas. Una cosa nueva, una fusión diferente a lo que es realmente el folclore. En aquel momento fue plasmar algo que veníamos hablando de 10 años atrás, cuando nosotros andábamos tocando en bandas de rock. Por mucho tiempo, todos tuvimos ese sueño, ser una orquesta centroamericana, de ir por cada país de Centroamérica mostrando un pedacito, un poquito de la cultura de cada país y unirla y funcionarla. La orquesta se inició, pues, en la mente, pienso yo, de muchas personas, posiblemente antes, ¿verdad? Y ha sido, creo, un sueño compartido. Esperaré hasta que llegue la aurora. Como Cupido que quede pegado en la hoja, como un delirio que calienta mi alma, ay, que caliente mi alma, ay, que caliente mi
nueva mañana y se funde en amor como piedra y espada. La, 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 la. Llevo en mi alma un calendario maya que habla de estrellas, maíz y hombre de las Pléyades y de un tal Colón que nunca se llevó nada, porque el imperio del sol lo dejó a sus espaldas. El venado, el jaguar, el pito y el tambor, Belicia, Panamá, Centroamérica canta. Y que salga el sol y que brille en mi cada mañana. Centroamérica, Centroamérica, la cultura que hoy nos hermana. Cuando la Orquesta de la Papaya empezó, nadie pensaba que la orquesta iba a poder surgir. Aunque estaban seleccionados los músicos, no había la posibilidad ya de reunirlos a todos en algún país para iniciar los ensayos. Entonces ahí sí fue vital el apoyo de Irene Solera y de Sí Productores, porque ellos pusieron los recursos para traer por primera vez a toda la gente a Costa Rica. Como que ese primer proceso fue en parte de ir contagiando, digo yo, ¿verdad? De cierta locura a un montón de gente que podían creer, ¿verdad? En una especie de sueño, de utopía, que era una orquesta regional. Yo cuando iba para Costa Rica no tenía idea qué íbamos a hacer. Es más, me llevé unas composiciones para ver si de repente a lo mejor se adaptaban a lo que íbamos a hacer. ¿Qué vamos a tocar? Toquen ustedes lo que ustedes sepan. Y ustedes el otro, y ahí se fue combinando las piezas, se fueron compaginando todas las cosas. De hecho, yo pensaba 15 días para ensayar, va a ser poco, y pensaba asumir la dirección musical más en serio. Después me di cuenta de que la dirección musical era más bien dejar hacer a cada uno lo que sabía hacer, porque todos eran, digamos, herederos de una tradición muy fuerte y fueron muy bien escogidos, creo yo. Este es Lenín, el baterista. Mucho gusto, Miguel. Miguel Ángel. Guayo, que es el guitarrista. Mucho gusto, Guayo. Ismael, en la percusión. Los encuentros centroamericanos estaban muy marcados por la cuestión política. Entonces eran siempre la canción de autor y todo el asunto este más de, pues, relacionado con la política. Pero esto ya era un encuentro que tenía que ver más con la parte étnica. He's the violin player from Panama. El concepto que él tiene, porque básicamente lo que quisiéramos es romper un poco también el asunto de ya ser una orquesta centroamericana mucho más integrada a nivel sonoro y pensar menos como estábamos separados en el escenario por países y cosas así, sino realmente ya integrarnos de una manera más fuerte, pensando siempre en el interés sonoro de la orquesta centroamericana. Osvaldo hizo un maravilloso trabajo, un concierto que hicimos para Televisión Nacional Paraguaya. Él está aquí con su esposa Alejandra, que en la mejor disposición de convertir esto realmente en dar ese paso que decía Luchano, de un espectáculo que podamos entrar en escenarios, en un circuito, pues, de escenarios al cual todavía no hemos podido tener acceso. Hemos trabajado sobre el material que nos ha enviado Manuel, o sea que los conocemos. Los hemos estudiado a cada uno de ustedes, aunque ustedes ahora recién nos conocen, pero ustedes eran caras conocidas para nosotros. Y vamos a hacer nosotros en principio un registro de estos ensayos como los de hoy para ir después mostrándole a cada uno qué es lo que podríamos hacer mejor. Yo simplemente quisiera, pues, aportar lo que pueda dentro de la parte de dirección artística. Pero igual que siempre, desde el primer momento me gustaría retomar el trabajo colectivo y el aporte de cada uno, como hicimos en el primer encuentro. Ya hace varios años, en donde todos traían ideas.
sino en escuela mombuevio acá te envi yande ure acá te envi yande caure acá te envi de ere mi espejo y voy a pere de ahí sirve tu pan y mañana ore reje y que tu jamás dice po a pere mwaje pon a este ahora mwaje hangua rojo jape de cuaco u o me envi ore y que tu jamás dice lo guataje agua llévete sirve tu pan agua llévete se embuja de cuera agua llévete se sirve. ¿Para 100 kilómetros tenés? Sí. ¿Para allá? No, para la derecha. ¿Cómo se dice? Imprevisibilidad. Por ejemplo, esto de lo de la supuestamente llovía, este calor que está haciendo va a terminar en una gran lluvia, ya sea hoy a las 7 de la mañana, ahora a la tarde, o mañana, o el lunes, pero esto explota. Jesús, ¿cuándo fue la última creciente grande? 82. ¿O 73? 86. 86, esto.
la música es patrimonio intangible de la humanidad. Nowhere Like Limón es un documental del ICAT sobre la música afrocaribeña. Disfrutémoslo en este especial sobre música en Lunes de Cinemateca. Well, many years ago when I was quite a boy, you had the calypso, it only carried one tone, the Trinidadian tone, and they only have one tone, but they changed the word. But finally, when I began to start singing calypso now, it changed, the music changed altogether, it's not the same tone. Well, we had a way once that we would challenge one another as who is the best calypsonian. Well, I wouldn't say that I am the best, but many people claim that I was best because I meet up and plenty, and I really beat them. Los que más se enfrentan era Cirilo y Rajin, porque eran los dos chaidos. Ya porque a base a que uno le mencionaba algo al compañero ahí cantaba y el otro le respondía, tal vez. Una frase que leyó el primero y el otro no le gustó. Entonces viene con algo más agresivo. Su estilo se basa en tres mayores, ¿verdad? O sea, ya como para hablar un poquitito dentro de su estilo, cómo se forma el calipso en el aspecto de los acordes, ¿verdad? Que es, no usa muchos menores, porque los sonidos en la naturaleza existen en mayor. Entonces de ahí se apoya el calipso, ¿verdad? ¿Y por qué tres tonos? Porque está basado ya, tiene un aspecto espiritual también, ¿verdad? Ya sí, para profundizarnos un poco, tiene un aspecto espiritual, por eso está basado en tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luna llena y hermosa, noche fresca de esplendor. Paraíso, romance eterno, no lo podrás olvidar. Nosotros lo que aportamos fue la fusión. Porque nosotros, si usted escucha el calipso de nosotros, a veces el piano pareciera que es una salsa, a veces el piano parece que es una rumba, a veces, pero metido en el esquema. Para mí calipso es calipso, salsa es salsa, merengue es merengue. Muchos tocan, quieren cantar calipso al estilo salsa y dicen que eso es calipso, y para mí eso no es calipso, porque calipso es un ritmo y salsa es otro ritmo. Muchos defienden el calipso natural, que sea el banjo y el quijongo, ¿verdad? Tumba y maraca. Sea que sea natural, no electrónico. Yo creo que ahí vienen muchos y dicen que es calipso caliente, y cuando comienzan con el calipso caliente, al estilo de salsa, entonces eso no es calipso jamás. Cualquiera agregado tiene que corresponder bien al género para que se pueda apoyar bien. No es que uno pueda hacer una fusión así y siempre va a mantener su integridad como calipso. De aquí es una variabilidad total de los ritmos, y aquí agarramos un ritmo, lo mezclamos, armamos otro, y dentro de ese mismo ritmo viene otro tipo de situación, y le hacemos cada cosa que es lo que nos nace a nosotros los limonenses. Cuando ya le meten que trompetas y piano y todo eso, ya no hay identidad del calipso. Se está perdiendo, francamente, el género, ¿verdad? Se está perdiendo bastante. Ahora, creo que a la gente le gusta mucho, lo que pasa es que no hay apoyo suficiente en el país en lo que se refiere al género del calipso o cualquier música que tenga que ver con, ¿verdad? Con los raíces de una comunidad. No hay una nueva generación, porque si nosotros se puede decir que somos la nueva generación, puede imaginarse.
Sí, entonces no hay. El rap y todas esas cosas vienen entrando con mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, y como no se está oyendo el calipso, nadie lo está tocando mucho, ya la juventud no tiene idea, ¿verdad? De esa música. Yo creo que el relevo somos nosotros los maestros. Los maestros, sobre todo, de lo que son las artes. Con Marcos y los otros compañeros que estamos formando una asociación para hacer una escuela de músicos aquí, para enseñarle a los niños. Para rescatar el calipso tendría que ser en esta área, sea en Limón, donde se da. Porque rescatar un calipso en San José no creo que sea el punto, ¿verdad?, donde corresponde bien la cosa. Cuando la banda vino a tocar a Limón con Atlántico en los 80s en el Parque Vargas, un concierto, nosotros éramos los que teníamos la canción La Avispa, pero lo teníamos en el dialecto original y nosotros éramos los que lo íbamos a grabar. Pero ese día el trompetista, mi tocayo Marcos, me dice: Marquitos, tóqueme esa pieza de nuevo ahí, me gustó mucho. Y ahí sí, nosotros pensamos que íbamos a hacer una complacencia de cortesía. Y lo que hicieron fue grabarlo con un cassette que tenían ahí. De ahí a los 22 días, en español, la versión ya estaba sonando en la radio. Tengo muchas otras piezas que... Tengo uno que hace poco lo hice así. Every day, anywhere I go, the people I love to hear me sing calypso. ¿Ya no están? Y le tengo incluido en esa pieza desde qué año nací yo, en qué fecha, y que todo eso está incluido en esa pieza. No quiero cantarlo por todos lados porque tengo miedo que me lo vayan a copiar, porque ahora me andan escuchando por todos lados. Y piezas que hago, pa, ya me lo copian y van a grabarlo. Lo que es de Limón cuesta mucho que suene en la capital, pero no importa, me conformo con lo que tengo aquí en Limón. Fiesta time, people ain't coming from out of home. When they reach Limón, they don't want to leave the town alone. And nobody, no way like Limón, Limón is the land of freedom. No way like Limón, you go to Panama, you go to San Jose, you go to New York. Juan Manuel Fernández nos presenta un documental bastante premiado, Los Vargas Brothers, sobre la historia de los hermanos Vargas y su legado al rock nacional.
el documentalista Ronald Díaz nos trae una historia sobre una niña muy especial. Ana Laura Sánchez Retana es la niña del piano, una niña pianista que con su obra ha llevado muy en alto el nombre de Costa Rica. Veámosla hoy en Lunes de Cinemateca. Y desde aquí hasta... Normal habla. Desde ahí hasta... aquí. ¿Cuatro páginas solo? Gracias. No, no existe esta página. Esta no tiene esto. Es la anterior. Ok. ¿Cuándo encuentra usted el pensamiento? Descubrir una vocación de un hijo casi que se podría decir que es un golpe de suerte. Yo pues algo he tocado de piano y me parecía un estímulo muy importante para Ana Laura cuando ella estaba en el vientre de la madre, poderle tocar piano, poderle estimular su sensibilidad, su amor por la música, y podríamos decir tal vez que este fue, digamos, como un inicio para ella en el piano y en la música.
viene la flecha acá, empieza esto. Una y dos. Y una, ella toca fusa en lugar de carchea. Ella toca un y taram mal. Ra ta 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 chi ta ta ra. ¿Por qué? Aquí no hay liga. Siéntate. Legato. Ahora izquierda. Ve. Y dos. Y exacto. Stop. Esta no es así. Un y no. Un y dos. ¿Comprendes? Ahora ve. Un y dos y un. Un y dos y un. ¿No comprendí? Ana, dos, uno, dos. Ya, está claro. Y, disculpe, aquí no hay liga. No hay liga porque aparece liga. Izquierda. Dos manos por este terrible error. Por error de mano derecha. Por error de mano izquierda. Dos manos. Preparar. Ok. Gracias. Hoy dedicamos Lunes de Cinemateca a la música y sus intérpretes. Acompáñenos en nuestra próxima edición.